baile no se nos da cualquiera. Sí, sí, dijo no se nos da cualquiera. ¿Escucharon, bichos? Dijo no se nos da a cualquiera. Eso quiere decir que ella es una puntera. ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que la pregunta para con la vez si va! Ella sí quiere bailar punta. Vaya, póngale por favor la punta. Es que la canción solo Angie la conoce. No, es que yo ese ya es un baile de que lo tienen, pero hay un corte de la música porque pasa una primera. Pero lo que pasa es que vos te lo podés de memoria porque esa canción es tu favorita, como dijiste. Ah, pero la canción igual no ayudaba porque es como para ustedes que no la conocen, pues digo yo. Pero Jocelyn, menos mal que no sabe mover la punta. Y ya estuvo todo. Ah, vaya. Entonces, ¿con quién íbamos? ¿Con la Jocelyn todavía? Ya había terminado, ¿verdad, Jocelyn? Sí. Vaya. Entonces, Emily, ¿qué le pareció a usted? No, ¿cómo lo...? No, ahí no, todavía no. Ah, las puntuaciones todavía, ok. En coordinación, le doy un 6 porque si estaban con el grito. Ok. En actitud, les doy un 8. En creatividad, 7 y en vestuario, 7. Ok. Emilia, ¿cómo lo vio usted? Ya estuvo todo. Ok, vaya, entonces ya están todos y aquí ya la juez tiene las puntuaciones y ahora vamos a la siguiente pareja. Pero dicen que como la Nayeli no tiene tantas ganas y tanta actitud, dicen que la hermana de ella le quiere venir a dar unos consejos de punta. Vamos a ver. No va a pasar, va chivo. Entonces, ajá. Ahora vamos. ¿Qué canción va a bailar por fin? Ah, la misma de la falda. Vaya. Ay, hasta me deja huevo. Entonces la misma que bailó la Angie. La Angie, esa vas a bailar vos. Sí, la misma. O sea que le vas a hacer. Taile, y te la podés, o sea, sabés cuándo van en los cortes y cuándo. Ah, esa va. Ah, ok, porque la de la Angie no está nada fácil. Oh, esa. Ajá. Vaya, porque esa sí es conocida hasta van a querer bailar los cholos ustedes ahorita con la canción. Vaya, entonces, DJ. ¿Listo? Muévalo. Uy, 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 uy. Thank you.
Pobrecito Juan, de verdad. De verdad, mis condolencias. Vaya, vamos a ver. Esa es la Nayeli que yo conozco. Esa es la que vos querías, va. Que no te decepcionara. La actitud al principio tú no la notas porque cuéntala ahorita. Era show, era show. No, es que no contaba. Era para que se confiara en Mario, ¿va? Ajá, va, chido, chido. Vaya. Vamos a ver, ahora sí necesitamos el micrófono porque se vino una rica lluvia refrescante que nos vino a... ¿No puedo respirar? Es que este camarada, como no está acostumbrado ni sabía de qué la punta, te juro que no aguantaba, ¿va? No, esto aquí. Ni en la mañana sudaba así como ahorita. No me paré. Ajá, cabal. Vaya, vamos a ver. Vamos a comenzar con Jocelyn. ¿Qué les pareció? Pase por favor para ir aquí. Vaya. Me gustó bastante cómo se desenvolvieron los dos a la hora de hablar. Los pies, las mujeres, los dos. En coordinación y adaptación, yo le doy un 9. ¿Un 9? De Juan más que todo, porque Juan es como que no sabía que estaba haciendo ahí. Juan estaba en la misma estaba. Ajá, la Nayeli. Se reía con dolor. Pero Juan como no sabía qué hacer, estaba un poco perdido. A Juan como que le estuvieron picando las orejas por el baño. Pero se rebuscó. En creatividad le doy un 8 y en vestuario 8. Ok, 8 y 8. Al final no estuviste tan mal, pero como venía... No, y me la punta no estoy hablando de eso, estoy hablando de Juan, que con la vestimenta que se salvó un poquito. Se salvó. Vamos a ver, Emilia Juana. Vaya. En combinación de defensores de 7. Les di un 7 porque sentía bien como confundidos los dos. Ajá. Se notaba que no sabían lo que estaban haciendo y así. En actitud sí les doy un 9 porque la Nayeli, aunque sí le doy a la pata, o sea, le seguía hasta el final y aparte las cargadas y todo. Pues, ah, sí, se arriesgó las cargadas también, cabal. En creatividad les doy un 8 porque sí, como que le pusieron su chispita y todo. Y en vestuario les doy 7. Porque siento como que
negro con azul, y luego el azul con los hawaianos, los playeros, no mucho. No, muy bien. Ok. Bye. Vamos a ver, Bexy. Hola. Hola. La verdad, estuvo bastante bien. Pensé que por la actitud que al principio, pensé que no lo iban a hacer bien, pero la verdad me sorprendieron bastante. En coordinación y adaptación al baile le doy un 8, porque Juan estaba re perdido y especialmente porque no sabía que era punta. Ajá. Y la Nayeli, pues sí, estuvo bien, su movimiento de cadera, y eso se trata, que aunque no puedas poner los pies en punta, pero lo importante es mover toda la cadera al tope. Okay. En la actitud les pongo un 9. La verdad me gustó porque la Nayeli, a pesar de que venía diciendo que lo esquié, pero la verdad es que nunca dejó de sonreír. Igual yo siento que lo disfrutaron un montón y eso es bueno. En creatividad le doy un 8, porque siento que podían haber hecho muchas cosas más, especialmente porque el público se paró y podían haber jugado con el público o con la cámara o cualquier cosa, así que por eso les pongo un 8. Okay. En vestuario también les pongo un 8, porque siento que bueno, la Nayeli viene más o menos, pero Juan siento también que le faltó como algo, no sé, algo catracho, algo así, algo de punta, pero en la calzoneta como que a pescar, va. Así que